Ah, bueno, estás hablando en el 2013, 2014, en agosto del 2014, la Asociación de Amigos del Laguito y del Medio Ambiente nos juntamos un sábado y fueron aproximadamente entre 15 y 16 toneladas de basura las que se recolectaron en aquella ocasión. En un día, ¿no? En un solo día, de las 8 de la mañana del sábado a las 5 o 6 de la ¿Ante eso, tarde. ¿Qué le puede recomendar a la gente? Bienvenido, yo lo que le recomendé a la gente desde aquel entonces es que para mí el Laguito es un ícono representativo de nuestra ciudad. Es algo que debemos de cuidar, que debemos de ir, pero debemos de ir a disfrutar, no a ensuciar. Mira, lo más conveniente con pláticas que hemos tenido con arquitectos, ingenieros, es dragar el laguito, ¿verdad? Eso es lo más sano para poder desasolvar o desinfectar tanta contaminación de todo tipo que hay en el laguito. Entonces lo mejor es dragar el laguito. Yo pienso que si ese proyecto se realizara como en el de Santa Lucía, estaríamos hablando de un éxito en un 100%, porque el agua entonces quedaría completamente libre. Gente, que yo pienso que, como yo vi en la maqueta del proyecto y en las condiciones en que el señor presidente municipal lo está proyectando, debemos de utilizarlo como una especie de mini playa para poder bañarnos, ¿verdad? Eso sería un éxito rotundo y algo fuera de serie que nunca nadie lo habríamos pensado que se